Amigos, cómo están? Les damos la bienvenida a este a su programa Consultorio Fiscal. Eh, antes de iniciar este programa quiero advertirles que este programa es un programa grabado. Lo estamos realizando el día 6 de junio, eh, por eso pues, todos los comentarios pues serán en ese, en ese contexto. Pero bueno, el tema de hoy precisamente es eh, revisar las posibilidades de una reforma fiscal. Estamos a punto de iniciar un nuevo sexenio eh, con una nueva presidenta. Y pues bueno, vamos a ver cuáles son las posibilidades de que exista una reforma fiscal. En el programa anterior comentamos eh, pues que por el tamaño de economía que somos, eh, pues deberíamos estar recaudando mucho más. Eh, tenemos eh, comparaciones, se he han hecho comparaciones entre el tamaño de la economía mexicana, por ejemplo, con el tamaño de las economías de Centroamérica y proporcionalmente pues ellas recaudan, muchas de ellas recaudan mucho más que nosotros. Entonces en ese sentido eh, pues, a final de cuentas el, el, el estado tendría que recaudar más para poder eh, sufragar los gastos eh, del presupuesto de egresos de la federación y pues no tener ningún problema de déficit fiscal y demás y pues de alguna manera no nada más por el hecho de recaudar eh, eso les permitiría incluso desahogar eh, limitar o más bien disminuir la recaudación en los sectores que tradicionalmente han financiado la economía del país como son el, como es el caso de los trabajadores en ese caso. Y pues bueno, vamos a hablar de este, de, de este tema. Pues sin mayor preámbulo, les presento a nuestros invitados del día de hoy, a quienes les agradecemos su presencia y su apoyo para la realización de este programa. Eh, le presento primero al doctor Manuel Díaz Mondragón. Doctor, bienvenido a esta es su casa. Gracias, muchas gracias. Él y es, y es literal, es su casa. Él estuvo muchos años eh, presentando una cápsula eh, cuestiones financieras, este, una cápsula de cortita, ¿no? Pero al inicio de cada programa arrancaba el programa, este programa con su cápsula en materia económica, ¿no? Así económica es. financiera. Así es, <laughs> que tuve miles de comentarios y de sugerencias para mejorarlo y a la gente seguramente lo extraña. Pues nuevamente bienvenido y gracias. Gracias. Y también le agradecemos al eh, maestro en administración de las organizaciones José Silvestre Méndez Morales que, que venga ahora presencialmente a esta a su casa. Gracias. Éste eh, este también tiene una cápsula en estos últimos años, ya 10 años me dice, haciendo sí. su cápsula sobre cuestiones económicas relacionadas pues mucho con el ámbito fiscal, pero en Así general es. también. Y pues qué, qué gusto tenerlo aquí presencialmente. Gracias por la invitación. Bueno, pues si les parece, iniciamos con nuestro tema. Eh, la semana pasada platicábamos precisamente... Eh, sobre la situación de que siendo México el tamaño de economía que es, pues no recauda lo que se esperaría eh, de ese tamaño de economía, ¿no? Entonces, eh, pues ahora que está arrancando un nuevo sexenio. Pues primero les pediría si conocen cuáles han sido los comentarios o lo que ha dicho la presidenta electa sobre cuáles serían sus propuestas o sus planes eh, con relación a la materia fiscal, si existe alguna idea de reformar leyes o no, o hacia dónde está orientado su actuar en la materia fiscal. Maestro, por favor. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar hay que decir que de, después de, de las elecciones del 2 de junio, para ponerlo también en el contexto, los mercados se pusieron nerviosos porque si bien esperaban un triunfo del partido en el gobierno, el partido que lleva a la candidata de Morena a la presidencia, por primera vez una mujer en la presidencia, se pusieron nerviosos los mercados y entonces hubo una especulación que duró los dos primeros días, lunes y martes de esta, de esta misma semana. Ya aclaramos que estamos grabando el programa el 6 de junio. Y bueno, pues bajó, bajó la, el, el peso no se recuperaba porque empezó a devaluarse más de lo debido en relación con los días anteriores, incluso en los años anteriores, ¿no? Es por eso que la primera decisión que toma la. Todavía no se puede decir que es presidenta electa, eh, tenemos que esperar el resultado de la mayoría, claro, ¿no? Claro, claro. Pero es la virtual presidenta. Pero, digamos que podamos calificarla así de virtual, ¿no? Uh -huh. Una de las primeras cos cosas que hizo es ratificar al actual secretario de Hacienda, que sería el secretario de Hacienda durante el próximo sexenio. Y eso me parece que generó confianza en los mercados financieros, en los inversionistas, y pronto ya parece que las aguas vuelven a, a su nivel. También ha dicho en varias declaraciones a lo largo de su campaña y sobre todo últimamente que no está en sus manos hacer una reforma fiscal a fondo. Es decir, que igual esto le da certeza sobre todo a los inversionistas, a los empresarios. Que han tenido la confianza, y bueno, este sección hemos visto que han roto incluso récords de crecimiento de las inversiones. El último dato que revisé yo de Inegi de abril de este año. Señala que el capital fico, fijo se incrementó en 24%. Esto, como consecuencia de dos fenómenos. Uno, las inversiones públicas en infraestructura que han sido muy grandes, superior a la de otros exenios que ya la mayoría de su presupuesto público lo gastaban, en, en, digamos, en gasto operativo, y gasto sueldo, corriente, sí. sueldos y salarios principalmente. Y dos, la inversión extranjera directa, que yo creo que ha roto récords, de acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de Economía. Eso significa que sí tienen confianza en una economía dirigida por este partido y que esperan que los resultados para el próximo sexenio sean igual o mejores que en este sexenio y no le, creo que no le piensan mover muchos en una reforma fiscal a fondo. Eh, que yo creo que más que nada el, el, el tema del susto en los mercados financieros no es tanto porque ella haya sido electa presidenta, no. fue más que nada, yo creo que el, la, la estructura del Congreso, ¿no? Como por lo menos inicialmente, ahorita que estamos en, a principios de junio, 6 de junio, se pensaba que iba a quedar el, el Congreso, todavía no se define cómo va a quedar finalmente el Congreso, esta va a ser apenas este fin de semana, pero este por el, el, la cantidad de poder, el tamaño del poder que va a tener. Para la mayoría es que les... Ah, para cara. la mayoría calificada y eso fue creo que lo que más asustó creo yo a los mercados y eso fue lo que provocó esas reacciones en ese en ese sentido me parece no que yo diría perdón yo, que yo diría que son movimientos especulativos normales ¿eh? o sea se han dado siempre el problema es que se se durara el problema du de duración no ajá. que se extendiera aunque Exacto. teníamos nuestro contexto económico era diferente. Teníamos un, do, un, un dólar a un precio no tan alto, o sea, Exacto. que había bajado mucho. Entonces, eh, si bien es cierto que tuvo un aumento, pues eh, sí fue importante, pero no, sí. no, no tuvo nada que ver con el con aumento otro, del, del, de los, del tipo de cambio en otros periodos, en, en otros, otros exenios. Eh, doctor, ¿qué quiere comentar respecto a esto? Sí, en realidad, ella siempre se ha manifestado como eh, la continuidad. En realidad, ella siempre ha seguido los lineamientos del actual presidente. De tal suerte que el cambio es prácticamente nulo. Al contrario, seguirá eh, sin modificar impuestos, eh, sin aumentarlos, pero sí hará eh, las estrategias fiscalistas que nosotros hemos comentado ya. De, del sistema del SAT, eh, y por lo tanto, bueno, pues seguirán incrementándose el cobro de, lo, de, de los impuestos. No tiene tampoco mucho margen, precisamente por el hecho de eh, tener una política de austeridad, por el hecho de depender mucho de la política monetaria que no está determinada en nuestro país, sino en los mercados más importantes. Si bien el, eh, en Europa ya se redujeron lo, las tasas de interés, se espera que se sigan reduciendo en Estados Unidos, en realidad eh, va a ser un proceso muy lento. En México. En México, eh, bueno, allá en y allá en México. Uh -huh. Así es. De tal suerte que pues, tasas de interés inferiores a 10% es sumamente difícil. Y ante eso es, es complicado, complicado. Eh, el mover la política fiscal en tanto que no haya parámetros de corrección en la política monetaria. Y, y además, bueno, pues los mercados financieros, eh, como ya lo, lo, lo comentábamos, pues son, son uno de los sectores, de los cuatro sectores más importantes para la recaudación de los, de los impuestos recordemos que todo aquel que tiene un instrumento financiero pues se le cobran los impuestos correspondientes y entre más crezca este uh -huh. pues más recaudación obtiene ¿no? entonces en este en este sentido me parece que va a continuar eh, lo mismo eh, seguramente sí vamos a tener sorpresas en cuanto a la fiscalización, pero no en cuanto a los cambios en impuestos y la política fiscal se va a seguir manteniendo y como ya eh, sabemos, pues eh, el secretario de Hacienda se queda, entonces la mentalidad va a seguir siendo la misma, no hay cambios, ella lo, lo anticipó antes de ser electa presidenta, eh, el secretario se va a quedar, ya lo invité y él pues ya aceptó entonces seguramente va a seguir todo igual. sí, en ese sentido, en alguna de las últimas entrevistas que le hicieron antes de las elecciones, eh, que fue en televisa en tercer grado, le preguntaron precisamente sobre el tema de una probable reforma fiscal y dijo que, eh, que no no necesariamente iba a existir. Eh, resaltó que había otros sexenios en que había habido reformas fiscales y no necesariamente habían incrementado la recaudación entonces eh, ella busca obviamente incrementar la recaudación y no necesariamente en el contexto de una reforma fiscal lo cual y lo que sí le va a apostar y eso lo ha dicho en todos los foros a los que asistió es que él iba a apostar a la digitalización eh, que fue una de las banderas que tuvo en, eh, como jefa de gobierno de la Ciudad de México la digitalización en materia federal en el servicio de administración tributaria, pues ya existe, ¿no? Este, tenemos el CFDI como la base de todo ello y, bueno, y la minería de datos que ha estado haciendo el SAT para eh, lo que le llaman los cuadros de riesgo, este, no recuerdo cuál es el nombre exacto que utilizan, eh, identificar estos eh, canales de riesgo, no me acuerdo cómo le llaman, este, en el SAT para ver eh, pues por dónde está, puede haber una fuga en la, en la recaudación. ¿no? Entonces, van a seguir en ese, en ese tónico, en esa, en esa idea, en esa vía. Eh, y pues bueno, vamos a. A esperar también qué pasa si se pudiera recaudar más en la medida en que también haya un crecimiento económico. Eh, ¿Qué tan viable? Digo, tenemos el tema del nearshoring, eh, que todavía está latente. Eh, tenemos el tema también ligado a ese mismo punto eh, de, la, de una de las obras magnas, que es el transísmico, el, el tren transísmico, y lo que pueda representar como alternativa al canal de Panamá eh, para transferir mercancías de un. Eh, lugar a, de un océano a otro, eh, ¿qué tanto puede eso generar mayor crecimiento económico y, bueno, en ese sentido, mayor recaudación? Aunque claro. no necesariamente que sea proporcionalmente mayor a lo, que, a lo que ya es actualmente, ¿no? O sea, puede ser que haya más actores, más actividad económica, más recaudación, pero no la que debería, deberíamos de tener por el tamaño de economía, ¿no? Y sí, además puede existir mejores herramientas si, si se perfecciona y se... Eh, incrementa la perfección que se busca en la inteligencia artificial, pues puede ser utilizada en el cobro de los impuestos. Es, es increíble cómo nosotros podemos eh, hacer cualquier actividad, eh, meternos a nuestro teléfono celular, abrir las pantallas que, que nos dan novedades, eh, noticias, el clima y cosas. Pues, y aparece algo que nosotros acabamos de hacer uh -huh. y sin ni siquiera utilizar el teléfono celular. Entonces, en ese sentido, el cobro de los impuestos pues no estaría este, exento de esa posibilidad, ¿no? De que nosotros compremos algo y ya tenemos que pagar impuestos. No lo hicimos. Entonces, la inteligencia artificial nos puede decir, ahí estás, tienes que pagar. Eso es cierto, ¿no? Este, ahorita la fiscalización hasta, hasta el, el, este sexenio que está concluyendo, pues se ha descansado mucho en el comprobante, en sus inconsistencias con lo que declaran y todo. Pero falta eh, la parte de ver realmente quién está generando ganancias que no están documentadas y que no están pagando en consecuencia impuesto. Eh, muchos están, eh, a pesar de, 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 de las herramientas legales que tiene la autoridad que puede fiscalizar a los contribuyentes y determinarles una posible situación de discrepancia fiscal, aunque no estén registrados en el RFC. Y considerando que pues, las cuentas bancarias tienen como identificador básico la CURP y la CURP está asociada al RFC, pues la autoridad bien podría cruzar las cuentas bancarias a través de la CURP este, contra su base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y, es, y, la, y lo que cada quien paga de impuestos o no paga de impuestos. Eh, lo podría hacer a nivel masivo en ese sentido y con base en eso determinar quién está pagando en un momento determinado, esas facultades ya las tiene, eh, no las ha ejercido hasta ahorita, ¿no? Exacto. Entonces, no sí, sé, yo qué creo, puede, que, tanto yo puede eso creo que como enseña el doctor Mondragón, la inteligencia artificial cada vez la va a utilizar más el SAT, eso es un hecho, y entonces van a poder hacer todos esos cruces que hasta ahorita se les están yendo, ¿no? esos riesgos que tienen o fugas o huecos. Los mapas, que de riesgo, no son que mapas de riesgo. Mapas de riesgo, ¿no? Que tienen algún problema. Pero yo creo que la, la, la estrategia del próximo gobierno, efectivamente va a haber una continuidad. Este, quiero referirme una, a una frase que dijo hoy en la mañana su vocero, Juan Ramón de la Fuente, uh -huh. rector de la UNAM, que me encantó porque dijo sí, continuidad sin sumisión. Yo creo que debemos darle el beneficio de la duda a la nueva presidenta porque creo que ella va a hacer un, un buen papel como mujer preparada que es. Me parece que la base está en la economía, es decir, la, la recaudación aumentará en la medida en que mejoren las condiciones económicas del país. Y para eso, creo que hay dos elementos centrales. Uno es seguir incrementando la inversión pública en infraestructura como se hizo en este gobierno. Uh -huh. ¿sí? Eso lo va a seguir incrementando de manera sustancial. Hay una cosa que me gustó mucho porque hay varios especialistas que han hablado de ello y es volver a recuperar los ferrocarriles nacionales, es decir, a lo largo y ancho de la República Mexicana, los ferrocarriles como medio de transporte de personas y de carga recordemos que el problema de los trailers de todo tipo por las carreteras es muy fuerte incluyendo robos y seguridad y todo todo en todo, cambio por los trenes creo el... que ayudaría muchísimo en muchísimas cosas no entonces la, me parece que la inversión pública en eso en ese tipo de cosas como el ferrocarril nacional va a ser muy importante y dos el otro que usted señalaba que es el net shoring que lo vimos, ¿no? Que esa relocalización que le ha convenido a varias empresas se va a incrementar de manera sustancial, porque, bueno, repito lo que dije en el anterior programa, me parece que la confianza en, en estos gobiernos de izquierda, por llamarlos de alguna manera, uh -huh. es fuerte de parte de los inversionistas, que curiosamente cuando yo estaba viendo las noticias, fueron de los primeros que felicitaron a la a la presidencia la a la virtual presidenta por los resultados de las de las votaciones me parece que van a tener confianza y las inversiones no se van a detener eso es una cosa muy buena que puede ayudar muchísimo a la recaudación porque ya vimos que descansa mucho en los trabajadores el último dato de la encuesta nacional de ocupación y empleo de abril de este año señala que bajó el desempleo a 2.4 que es uno de los ba más bajos de los últimos mundial? años de los últimos si es, años y si es bajo a nivel mundial porque es lo que se ha dicho sí, que estamos en casi pleno sí. empleo yo creo que el problema se esconde un poco atrás de lo que hemos platicado también en otros programas, que es la economía informal y los trabajadores informales. Por eso no hay tanto desempleo abierto. Uh -huh. Si digamos que hablamos de una subocupación. El empleo ¿hay? formal ha eh, aumentado, pero eh, hay una gran parte de empleo informal, ¿no? Ajá. De acuerdo, uh -huh. así es. Sí, entonces yo creo que... Pero muy... hay empleo. <laughs> pero es hay empleo. Importante. Y eso, repito, dinamiza la economía y por lo tanto hay la posibilidad de mayor recaudación fiscal. Así es. Eh, en este sentido, hubo muchos rumores antes de las elecciones. Ya, bueno, en los últimos días, obviamente, hubo rumores de todo, pero particularmente en el sistema, en el sector financiero, eh, había muchos rumores de que iba a haber una reforma fiscal que iba a afectar a los bancos, particularmente, ¿no? Se hablaba de la eliminación de algunas deducciones. Eh, no sé, qué, qué, tan, qué, tan, qué tanta información eh, pues, real hay sobre esto, ¿no? Confiable hay sobre esto. Sí, en, en realidad la reforma financiera ya fue puesta, uh -huh. eh, ya se es, está trabajando, no, no creo que haya cambios. Reforma fiscal a, a los ah, bancos no. Ah, uh -huh. Así es. Este es, es, es factible que se ataque en dos, en dos sentidos. Eh, el primero de ellos es el tema del lavado de, de dinero que no se ha implementado y yo espero que nunca se implemente, y es que todo mundo sujeto de, de posibilidad de, de lavado de dinero, que prácticamente serían todas las empresas, tengan que implementar controles al respecto, que tengan que contar con un oficial de cumplimiento, eh, que tenga que llevarlos o presentar la documentación. Eh, respectiva, y eso realmente, pues, para la micro y la pequeña empresa, eh, básicamente es imposible. O sea, no, no entienden que, que ellos son ignorantes eh, en muchos temas, y en lavado de dinero, pues, mucho peor. Es algo muy, muy complejo. Y, y en ese sentido, bueno, pues, eh, eh, es, es algo que se está intentando hacer. Lo otro, eh, que también sería muy, muy grave es la, la facultad que pudiese tener el gobierno para expropiar los recursos de los cuentamientos que no sean cumplidos en el pago de impuestos pero esto pues realmente ahuyentaría todavía no hay que no existe eh, no, no pero no. sí puede recaudar lo que no se lo, los, los el impuesto de lo que no de las ah, ganancias que no lo han pagado así es uh -huh. no no hay no no es factible pero la gente simplemente por escucharlo ya, ya empezó a salirse de, del sistema, ya no quiere saber nada del sistema, ya no quiere tener cuentas, ya maneja puro efectivo. Entonces, en realidad, si un rumor afecta tanto, una realidad sería catastrófica para el sistema financiero. Entonces, la reforma financiera como tal ya está, no creo que haya cambios y, y poco o nada tiene que ver con la parte fiscal. Perfecto. Eh, de alguna manera, el que. Eh, tengamos los niveles de recaudación que tenemos, de acordes al tamaño de economía que tenemos, que son bajos, han sido posibles gracias al tema petrolero. O sea, de alguna manera eh, los excedentes petroleros que tuvimos a lo largo de muchos años subsidiaron el no pago de impuestos de N personas, ¿no? No, al, no a los trabajadores que pues esos están más que cautivos, cautivos. casi presos este, y tienen que pagar impuestos, pero, este, pero a otros eh, grandes empresarios, en fin, grupos económicos que pues de alguna manera podían no pagar porque el gobierno pues tenía recursos vía los excedentes petroleros. Eh, se ha dicho que eh, pues ya no. No hay, ya no hay tanto petróleo como se tenía antes. Eh, se está buscando refinar. Bueno, de hecho ya se está refinando más eh, petróleo aquí en, en casa, digamos, para producir las gasolinas que necesitamos. Todavía es insuficiente, eh, pero ¿qué tan viable es? Eh, que el, bueno, primero que qué tan real es que no tengamos tanto petróleo como tuvimos entonces que nos pueda, eh, pueda tapar de alguna manera estos hoyos en la recaudación, qué tanto esto puede seguir siendo todavía una for, una realidad o no y eh, en su caso eh, pues obviamente si no existe esos excedentes pues vamos a tener que recaudar no hay de otra y qué tan eh, Correcto han sido los resultados o tan benéficos han sido los resultados en materia petrolera, de, de la refinación, eh, de las medidas que se han tomado, las decisiones que se han tomado en este caso. Y una de las cosas que mucha gente no sabe, refiriendo a cuestiones de política fiscal, es que si nosotros le preguntamos, ¿tú sabes cuál es la empresa que más impuestos ha pagado en nuestro país? Poca gente nos puede contestar. Pero sí podemos decir que es Pemex. Durante muchísimos años, muchos impuestos que, que pudieron financiar las actividades del sector público, es decir, el gasto público ha disminuido. No estamos en la época de auge de López Portillo, Miguel de la Madrid, donde oh, había sí. abundancia, abundancia de petróleo. Pero ahora lo importante es que el petróleo que existe se está tratando de refinar a pesar de que ya muchos hablan de buscar eh, otro tipo de energías más verdes, más amigables con el medio ambiente, si nosotros vemos las tendencias a nivel mundial, Entonces, pues sigue siendo la refinación una cosa muy importante eh, y lo seguirá siendo yo creo por lo menos de aquí al 2050. ¿Cuál era el negocio de gobiernos anteriores? Porque hay que decir lo que era de los amigos de los gobiernos en turno, pues era la importación de gasolina. Yo te doy a ti la concesión de la importación de gasolina para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces era un negociazo tremendo. Ahora se está reduciendo. Todavía tenemos como la mitad de gasolina consumida en el país que importamos, pero poco a poco se va disminuyendo. El tema es que, eh, y lo ha manifestado la, la, la presidenta virtual, es que van a fortalecer a esas dos empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque ella le apuesta a dos cosas que lo ha manifestado durante toda toda su campaña, que son la seguridad energética y la soberanía energética, ¿no? Que yo creo que ahí le falta hacer más énfasis en esto que se llama la transición energética. De alguna manera tenemos que empezar a, a tratar de eliminar los energéticos con base en carbón y petróleo por unos energéticos que no sean, que destruyan el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, y hay muchas medidas, incluso fiscales, con relación al medio ambiente. Eh, en ese caso, lo cierto es que vivimos una emergencia climática. Que se vuelve cada vez eh, mayor contaminación, menos alimentos, mayor inflación. Es todo, por todos lados, es, entre mayor calor necesitan utilizar más eh, mm. aires acondicionados y es más energía y es más calentamiento. Muy complejo, ¿no? El, el escenario a nivel mundial en ese sentido y, y económico, de este, porque afecta todo, toda la actividad económica. ¿no? Sí, en realidad eh, en el mundo, pues hay dos posturas. La que el calentamiento no existe, que por desgracia el expresidente Trump lo manifestó, que por desgracia la posibilidad de que vuelva a regresar es muy alta, eh, y que pues eso significa dejar cerrado toda eh, inversión, todo programa para mejorar esto. Todos nosotros sentimos el cambio, ¿no? en nuestra vida habíamos tenido tanto calor. Es, este, nuestro, nuestro invierno, antes yo les decía que era muy generoso porque duraba una semana, creo que esta vez duró un día, ¿no? En pleno invierno, tener más de 30 grados es fatal. Y eso, pues implica justamente una política de todo mundo, del sistema financiero particularmente, para prohibir eh, o, o negar el financiamiento a proyectos. Eh, de, del sector eh, eh, energético. Es eh, de eh, eh, combustibles fósiles, están básicamente eliminados. Es, en Europa, la, la idea de eliminar todos los automóviles a gasolina es eh, ya inminente. Y aquí, pues seguimos trabajando en eso. Bueno, hay puntos discutibles en Europa, en Alemania, particularmente con el carbón, ¿no? Se ha incrementado sí. el uso del carbón. Pero bueno, pues vamos a una pausa y continuamos después de la misma hablando de estos temas de una posible reforma fiscal. Bueno, en este contexto en el que estábamos este, hablando, eh, existen algunas cuestiones a nivel internacional eh, que nos obligan a hacer ciertas reformas fiscales, no porque queramos o no queramos, sino que son tendencias y que además como país miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues prácticamente estamos obligados a implementarlo a nivel nacional. Y me refiero en particular a un tema que es el impuesto mínimo global, que es un impuesto que pues, ya tiene dos, tres años, este, que se está hablando de más de tres años que se está hablando de este, de este tema. Eh, ya inclusive se está eh, eh, regulando a través de normas contables, por ejemplo, pues porque ya es una realidad. Eh, creo que hay por lo menos 30 países que ya, están, este, ya, lo, ya lo aprobaron, lo aprobaron establecieron dentro de su legislación y hay otros tantos, otros 10 o algo así que ya están en, en vías de aprobarlo. Y en ese sentido, pues México todavía, se, había, se hablaba de que para 2023 ya era una realidad, ya pasó 2023, ya pasó 2024. Y bueno, se habla de que este es un impuesto adicional que podría recaudar México. En algún momento se dijo que podría ser alrededor de 1.500 millones de dólares anuales, eh, lo que podría obtener México de esta, de esta recaudación. ¿Qué podrían decirnos del impuesto mínimo global? Pues en, en, en el actual gobierno y en su continuidad, el gasto se va a, a dedicar fundamentalmente a la parte social. Eh, esto implica una cantidad de recursos impresionantes. La idea de no aumentar impuestos pues genera justamente eh, un déficit en nuestro país obligadamente. Déficit que va a eh, llegar a los extremos mínimos marcados por los organismos internacionales para tener una adecuada política fiscal. El déficit entonces tendrá que reducirse significativamente o buscar algunas alternativas de financiamiento. Y justamente el establecer un impuesto mínimo obligatorio eh, sería una de las, de las opciones. Eh, la realidad es que, eh, pues, pocas empresas en, en nuestro país estarían preparadas para aplicar o para poder cumplir, dar cumplimiento a un impuesto de esta, de esta naturaleza y, y, sobre todo, pues las de menor tamaño que en realidad está dirigido a empresas, si no mal recuerdo, de más de 755 mil millones de euros o algo así, a grupos de empresas que tengan Realmente. este, eh, sí, ¿no? algo así, o sea, no recuerdo exactamente la cantidad, es pues una cantidad estratosférica de multinacionales que estén en este caso. ¿no? Así es, pero justo eh, el, el mayor eh, eh, recaudo en el país, pues es proveniente de los trabajadores es proveniente de la gente que recibe un sueldo y salario y no de las empresas. Les decía el programa pasado que las grandes empresas, los eh, empresarios supermillonarios, pues no llegan ni al 1% de lo que eh, se paga de impuestos. Entonces, en realidad, el que se establezca un impuesto de esta naturaleza, pues se les... Se les, se les aplicaría a ellos, pero reitero, ellos no están preparados para esto. Y, y pues si evaden los impuestos nacionales, pues un impuesto de esta naturaleza sería todavía más complejo establecerlo. Uh -huh. Sí, yo creo que eh, una cosa muy importante es que el tema lo tenemos que enfocar justamente como lo, lo enfoca el doctor. Sobre finanzas públicas en general, a mí me parece que la tónica del próximo gobierno va a ser precisamente la continuidad y el incremento en el gasto público social, es decir, programas uh -huh. de ayuda, todos estos que además se van a incrementar. Esto significa que el próximo gobierno va a gastar más de lo que está gastando. Y esto significa también preguntarnos cómo lo va a financiar. O sea, ¿dónde está la contraparte de los ingresos? Entonces me parece que de la parte de las finanzas públicas relativas a la política fiscal o tributaria va a ser que todos los mecanismos a su alcance, me refiero a impuestos, al propio endeudamiento público interno y externo y a los mecanismos de monetarios que también entran en este contexto, aunque sea más difícil de, de manejar, porque me parece que las variables este, monetarias son más difíciles de controlar, van a ser usados para tratar de aumentar la recaudación en todos los sentidos. Sí. Y yo creo que el impuesto mínimo global... Es una de las formas que van a utilizar en este sección, porque además es una tendencia a nivel mundial, ¿no? De hecho, se decía que ya existe hasta un proyecto. Así es. Le platicaba, digo, recientemente tuvimos una presentación por parte de, nuestros, de uno de nuestros maestros del área fiscal, el eh, profesor Humberto Cruz, y decía que, eh, pues bueno, sí que ya, ya está, ya lo establecieron en otros países. Eh, que es una cosa impresionante la cantidad de, de, de lo que es lo que, se va, lo que se publica, que en promedio son 300 páginas eh, de reforma a la ley del ISR, porque en realidad es el mismo impuesto Así sobre es. la renta, nada más que a las multinacionales, como grupo, se les obliga, se, se revisa que por lo menos paguen a nivel mundial una tasa mínima del 15%, de que se estableció en un 15%, ¿no? Sí. Y, ajá. Ah, perdón, eso iba que precisamente aun cuando puede ser extendido, me parece que la primera parte es que todas aquellas empresas que no están eh, eh, pagando los impuestos que deben pagar, por lo menos paguen este impuesto mínimo que que en términos generales podemos decir que es un 15% y es, creo que sería un logro impresionante a nivel mundial así si es. se logra que todo mundo pague los impuestos y que sea que la, el acuerdo de países ¿no? país, que no hay un organismo fiscalizador como existe ¿No? en cualquier país más que el fisco digamos de cada de cada ¿Sí? país Eso en ese corresponde, caso. Al, corresponde a la política y interna entonces en ese caso si la si hay una sucursal en México de este grupo multinacional si a nivel grupo no está pagando por lo menos esta tasa pues tendría que pagar esas diferencias y en teoría le tocaría recaudación a México, ¿no? Por sí. este, sí, sí establece en su legislación estas disposiciones, pues que todo eso en un proyecto ya se había hecho. Yo lo primero que se lo oí mencionar fue al doctor Arturo Herrera, que fue secretario de Hacienda, uh -huh. Uh -huh. y pues ya decían, ya es una realidad y pues no, no. <laughs> y pues no, sí, y ahorita eh. viene ya 2024, probablemente en esta, a lo mejor ya en esta legislatura para el cierre de este año probablemente lo, lo propongan, no sabemos, pues es que, pero de que, hecho, de que va a ser una realidad en algún momento, no parece que sí, ¿no? Pero además hay que estar pendiente de la reacción de las multinacionales, ¿no? Muchos de ellos trabajan en las economías a cambio de beneficios, como no, no comprar terrenos, que se los regalen, eh, no pagar impuestos, que sean muy bajos los impuestos etcétera, ¿no? Entonces ellos siempre han sido muy claros, me das los beneficios, estoy aquí contigo, no me los das, pues me voy. Y entonces, en ese, en ese sentido, pues habrá que esperar eh, eh, las características particulares en las que en quisieran México. establecerse en México para valorar si eso implicaría justamente una salida de las inversiones directas o, por el contrario, sería una opción viable para recaudar el por supuesto el gobierno pues